Buenas tardes. Tenemos la oportunidad hoy en el plató de dar voz a bueno, nos visitan el comité, creo que os presentéis vosotros mismos el nombre de... del Comité de Víctima de la Guarimba y el Golpe Continuado en Venezuela. Me contaba hace un momento, hablamos de precisamente el nombre este, el Golpe Continuado, que es muy simbólico de lo que ocurre en Venezuela. Queremos ante todo agradecerles, yo personalmente desconozco mucho de la realidad venezolana y agradecemos que estén aquí precisamente porque oímos muchas cosas y tener la oportunidad de tenerles de primera mano, pues es un placer. Y bueno, pues contándonos un poco qué es este comité y por qué estáis aquí hoy. Bueno, este comité, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, nació el año pasado en virtud de todos los hechos que han ocurrido en nuestro país desde hace años para acá, especialmente en el 2013 y el 2014. En el 2013 hubo un golpe en contra del presidente Maduro, cuando el presidente Maduro ganó las elecciones y el candidato opositor no estuvo de acuerdo con los resultados del triunfo del presidente Maduro y hizo un llamado para que la gente saliera a manifestar a la calle y ahí hubo 9 muertos el 13 de abril del 2013. En el 2014 se suscitan las mal llamadas guarimbas. En virtud del llamado que hizo un dirigente político de la oposición en Venezuela, él se llama Leopoldo López, el cual está ahorita siendo procesado por varios delitos de delitos comunes. El comité en sí tiene el fin, nos unimos para víctimas del 2013 y 2014, en sí para buscar justicia, para que nuestros casos no se queden impunes. En mi caso particular, mi esposo era fiscal del Ministerio Público del Estado Carabobo, de un estado de allá de Venezuela, de la ciudad de Valencia. Mi esposo ese día lo nombra fiscal de guardia y él era muy entregado a su trabajo y bueno, salió a las 11 y 20 de la noche a ver el estado de salud de una estudiante que estaba, de una, bueno, una estudiante, una persona que estaba en una marcha, porque ese día ese dirigente político hizo un llamado al pueblo. El 12 de febrero él hizo el llamado para que saliera la gente a manifestar en la calle, a que hicieran guarimbas, barricadas, para que se... Entonces salía precisamente a fiscalía a hacer su trabajo de fiscalizar la situación en la calle de alguien herido en una de esas guarimbas. No, él lo nombra, bueno, sí, él lo nombra fiscal para que él verificara el estado de salud de todas las personas heridas que hubo en ese día en la ciudad de Valencia. Él sale de mi casa a las 11 y 18 y a dos kilómetros de mi casa, bajando por la vía que da hacia el centro asistencial, lo sorprendió una barricada. Una barricada es un obstáculo con piedras, basura, palos, o sea, estaba totalmente cerrada la calle. Él baja, estaba oscura la calle y él, por esquivar la barricada, se le meten las piedras debajo del carro y se estrelló contra un árbol y murió instantáneamente. Ahora dice que eran no oficialmente, sino en la convocatoria de la oposición, eran, se supone, aquí le llamamos manifestaciones, eran pacíficas y sin embargo se desarrolla toda esta violencia. ¿Tú también eres afectada en ese sentido? ¿Eres familiar de una víctima? Sí, para continuar la idea de mi compañera del Comité de Víctimas de la Guarimba del Golpe Continuado, pues sí, somos familiares, somos víctimas de esos sucesos que acaecieron en Venezuela en el año 2014, donde la guarimba se inició el 12 de febrero por esos fascinerosos que son de la dirigencia de la derecha, los opositores allí, donde ellos mediante manifestaciones pacíficas, pero no fueron pacíficas, fueron violentas, con ira y con odio, hicieron
la causa de 43 muertes violentas y 876 lesionados. Bueno, mi hermano fue una de las víctimas, donde fue muerto por un francotirador que estaba en la azotea de un edificio en el sector de la Cardenal Quintero del estado Mérida, en Venezuela, donde como a 300 metros donde se encontraba mi hermano saliendo de la casa de su tía, de mi tía, Casti Blanco, él se decidía a irse ya a su casa en Santa Juana, donde en ese momento se produjo una balacera por los edificios de ese sector donde estaban apostados varios francotiradores disparándoles al pueblo ese día, donde solamente hubo un muerto, el lamentable que era mi hermano Jesús Orlando Labrador Castiblanco, y seis lesionados, seis heridos. ¿Cuál es el total de víctimas entre los años, entre la protesta que se inicia en 2013 y la de 2014, el total entre muertos y heridos? Bueno, en el 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro, y celebrando la gente el triunfo del presidente Maduro, otro opositor de allá, que era candidato presidencial, llamó también a una manifestación violenta donde hubo nueve fallecidos y varios lesionados también. Y en el 14, 43 fallecidos, donde otro opositor, dirigente de la derecha, apellido López, también 43 fallecidos y 876 lesionados, donde nosotros lo que estamos prestando aquí en esta visita a España es la paz, la conciliación y no y la impunidad, no la impunidad, porque sabemos que hay personeros que están visitando estos países pidiendo la liberación del señor López. Pues quería preguntar precisamente si el Estado venezolano está juzgando, está haciendo las pesquisas necesarias para, no sé ahora mismo cuántos de los responsables están ahora siendo procesados o tal, si ya hay un Estado venezolano que está ejerciendo esas labores de llevar a los responsables ante tribunales y demás. Cualquiera se puede preguntar cuál es vuestra función, porque de alguna manera ya es el Estado garante de esas víctimas. ¿Cuál es el motivo de necesitar hacer un comité para, digamos, difundir esta situación, este caso que ya está en los tribunales, ¿no? El primer acto de justicia es que se conozca la verdad. No puede haber justicia sin que toda la población, sin que el mundo reconozca quiénes son los verdaderos responsables de esas muertes y de esos lesionados. Hasta ahora... anda en contra como para presionar al Estado venezolano que os haya llevado a esta necesidad de contrarrestarla contando vuestros casos? Se ha generado una matriz de información dentro y fuera de Venezuela mediante la cual se ha convencido a muchas personas de que los 43 personas fallecidas son responsabilidad de agentes estatales. Y lo cierto es que de esas 43, solo 6 son responsabilidad de funcionarios policiales y militares. El resto de las personas que fallecieron son responsabilidad de actores civiles de la oposición venezolana. Estos actores salen afuera de Venezuela y dentro de Venezuela a convertir a las víctimas en victimarios y a tratar de lograr la impunidad de estas personas que son responsables de haber asesinado, muchas veces con armas de fuego, a personas inocentes. De esas 43 personas fallecidas del 2013, 9 de esas personas eran funcionarios civiles, perdón, policiales y militares, que murieron por armas de fuego. Calcule usted el tipo de protesta que se estaba generando con armas de fuego, incluso de largo alcance, como el caso de la señora, del hermano, la señora Carmen, para que usted vea un poco la situación que estábamos viviendo. Además de esas 9 personas que eran funcionarios militares y policiales, más de 8 personas, 8 o 9 personas, perdieron la vida levantando las barricadas, también muertos por armas de fuego.
Es decir, la mayoría de las personas que murieron durante los sucesos del 2013 son responsabilidad de las personas que participaban en esos actos de violencia política. Y esa verdad no se conoce en el mundo. Lo que se ha generado como matriz de información dominante es que la responsabilidad es del gobierno venezolano. En este momento estamos tratando de hacer un llamado a todos los movimientos sociales para que nos ayuden a que esa verdad sea difundida y conocida. ¿La acogida os encontráis, os habéis reunido ya con algún organismo internacional, con otros gobiernos? Contándonos un poco con quién os habéis reunido, qué planes tenéis de visitar más organismos y tal, y qué acogida estáis encontrando a la hora de contrarrestar esa información, digamos, de la otra parte, de la que ha promovido esas guarimbas. ¿Qué acogida os encontráis? ¿Qué postura toman? ¿Es receptiva? ¿Es neutral? A veces la neutralidad es peligrosa. Pero... hemos encontrado como un doble rasero en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos del año 2013-2014. ¿Y por qué vimos un doble rasero? Porque se trata de manera diferenciada a las víctimas. Es decir, las víctimas que están asociadas a los sectores que favorecieron, planificaron, dirigieron, ejecutaron esos actos de violencia política, son recibidos con mayor rapidez, son reconocidos y su espacio es impulsado con mayor fuerza por parte de las organizaciones de Naciones Unidas y por parte de algunos gobiernos de países. ¿Mentalizados para aprovechar y poner bajo sospecha al Estado venezolano? Para eso y también para esconder la verdad de los hechos, para invisibilizar a las víctimas. Es decir, yo estoy seguro que pocas personas conocían que el hermano de la señora Carmen fue muerto por un disparo a más de 300 metros con un golpe certero, un solo disparo, por eso es que ella dice que es un francotirador, de un muchacho que estaba apostado en un edificio desde un corte de calle en una supuesta protesta pacífica disparándole a los transeúntes. Estoy seguro que pocas personas conocen el caso del esposo de Nairobi, donde por cumplir su deber de proteger los derechos fundamentales de las personas, cayó en una trampa, porque eso no era un corte de calle, era una trampa, donde incluso escondieron los cortes, los huecos, precisamente. Y esa verdad tiene que ser conocida. Eso preguntaba antes y me llamaba la atención que precisamente iba a eso, a fiscalizar la actuación del Estado frente a alguien de los que probablemente estaban protestando, ¿no? Sí. De la otra parte de eso, estábamos hablando de un doble rasero, de esa, primero esa gente, digamos, que se admite muy rápidamente esa versión, y cuál es la otra parte del doble rasero. Fíjate, no solamente admiten la versión, sino que además exigen la liberación de las personas que están siendo ahorita investigadas y procesadas judicialmente para establecer su responsabilidad en estos hechos. Fíjese, ha habido toda una matriz de denuncia internacional exigiendo la liberación de Leopoldo López, que es el dirigente de oposición que dirige este plan, así como de algunos alcaldes que pertenecen a su partido político, para lograr que sean excarcelados y que no sean sancionados. Es decir, hay toda una denuncia internacional para lograr la impunidad de esas violaciones a los derechos humanos, y están recibiendo acogida en gobiernos extranjeros. El jefe de gobierno del Reino de España emitió unas declaraciones exigiendo la liberación de Leopoldo López. ¿Tienen miedo de que esas presiones influyan en el proceso de que el Estado venezolano exija responsabilidades a los responsables? Yo, en mi caso particular, no tengo otro culpable que sino el actor intelectual, siendo en este caso este señor que está siendo enjuiciado, Leopoldo López, por el cual el Reino Unido, la OEA, ha abogado por la libertad de él. Y yo siento que si el gobierno de Venezuela lo libera, la muerte de mi esposo va a quedar impune. Porque mi esposo era... 15 años de casado que se acabaron en media hora. Bueno. Habéis mencionado antes la palabra conciliación. ¿En qué términos encontraréis vosotros? No se trata solo de decir, vale, un Estado declara culpable a alguien que comete un crimen, un delito, pero ¿qué es lo que ya? Y esto es algo muy personal y lo siento porque sé que es, pues que obviamente esto os implica mucho. ¿Qué os resarce a vosotros? De ese delito, de esa pérdida.
Quiero decir, ¿a qué nivel os basta con que encarcelen y te esté unos años en la cárcel alguien? ¿O creéis que hay más responsables, aparte de los autores intelectuales, como dije? Es como más bien como un acto humano. Yo no quiero que mi país vuelva a suceder lo que sucedió en el 2014. No quiero que siento que si esa persona sale de la cárcel, no es enjuiciada, el país corre con el peligro otra vez de que esa persona vuelva a reincidir, a ser llamado a la calle, a la conmoción del país, al irrespeto del hilo constitucional. Ese es mi temor, pues, de que mi país se vuelva a suscitar esos hechos tan terribles que sucedieron en ese momento por el llamado irresponsable de esa persona, sin medir la lo el alcance que estaba dando de desgracia a muchas familias de Venezuela. Bueno, por mi parte, pues, a tu pregunta, no, nosotros lo que queremos es en nuestro país paz, tranquilidad, tolerancia y que realmente no la impunidad. Y que los opositores, los dirigentes de derecha, respeten la Constitución, también respeten los derechos humanos, porque fueron violentados a muchas personas allá. Que ahí en la Constitución Bolivariana de Venezuela dice el procedimiento, los pasos de cómo ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No de esa manera. Ahí están los pasos en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, pues, que hacemos el llamado a la paz y estamos aquí visita también para que conozcan la verdad de la invisibilización de los otros que hemos sido invisibilizados por ellos. Pues ya solo daros las gracias y bueno, sobre todo vosotros tenéis ese llamado de paz y tal, yo quiero aprovechar para precisamente para nosotros y los que desconocemos el tema, pues es precisamente una invitación pues a informarnos, a estudiar y precisamente, bueno, pues supongo que en el sentido pues la información y conocer todo lo que podamos es la manera de evitar la instrumentalización política de conflictos y de víctimas un poco. Nosotros tenemos planeado después de aquí hacer una visita a Bruselas, vamos a París y vamos a Ginebra. Vamos más que todo a reunirnos con personas que se refieren a los derechos humanos. Queremos hacer, o sea, alzar nuestra voz, alzar nuestra verdad, pues llevar a todos los organismos de derechos humanos, tratar de llegar a ellos para que nos ayuden también a que conozcan la verdad, que conozcan lo sucedido en nuestro país en esos 2 años y no se escuche nada más a nivel mundial la voz de la esposa del señor que está siendo procesado en nuestro país, Leopoldo de López. Leopoldo López. Pues nada, pues Muchísimas gracias desearos que, pues eso, que por lo menos consigáis, porque ya no se trata solo normalmente estos temas lo delicados que dices, siempre habrá otra parte que tenga otra versión, pero yo simplemente por eso me gusta invitar a que la gente estudie y se informe para evitar esa instrumentalización y después es verdad, ellos tienen una versión, pero que se estudien todas y que no se le abran las puertas a cualquier versión así de primera mano, sobre todo cuando sabemos, y aquí eso sí que lo sabemos muy bien, que soy Venezuela y parece que, no sé, los están utilizando para atemorizar aquí a la gente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias a ti ustedes por la oportunidad. Por la Bienvenidos. oportunidad. Gracias.